Este enfrentamiento decidió la suerte del cártel de los Beltrán Leyva y de Arturo, su líder, el jefe de jefes. Más de 200 elementos de la Marina Armada tomaron por asalto el conjunto habitacional Altitud de Cuernavaca. Intentaron detener a Arturo Beltrán Leyva y a 5 de sus cómplices, pero les respondieron con fuego. Al pie de los elevadores, la gente del Barbas hizo estallar una granada que mató a un marino e hirió a 2 más. Además, se defendieron con fusiles AK-47, M4 y pistolas 9 milímetros. Pero las mayores bajas se dieron en el frente de los Beltrán Leyva. Estamos entrando al segundo piso de este cuarto edificio de los condominios Altitud aquí en Cuernavaca, Morelos. Aquí a la entrada es en donde quedó el cuerpo de Arturo Beltrán Leyva, conocido también como el Barbas. Este fue uno de los primeros cuerpos que cayeron dentro de este departamento, aquí en este complejo habitacional. Quedaron 4 cuerpos abatidos, 2 cuerpos más, 2 personas más se lanzaron desde esta altura y cayeron pues ya prácticamente muertos. Esta acción la realizaron infantes de Marina y podemos ver pues la gran cantidad de pues armas que se utilizaron. Hay impactos de bala prácticamente en todas las paredes de este inmueble y podemos ver que aquí al final estaba el cuarto de quien pues comandaba esta célula delictiva, Arturo Beltrán Leyva. Podemos ver que aquí también se llevó a cabo este combate en donde se utilizaron, además de armas de grueso poder, granadas por parte de no solamente de los infantes de Marina, sino de ambos lados de esta contienda, que terminó pues con un saldo de 6 personas muertas dentro de este complejo habitacional. Acorralados, 2 sicarios decidieron saltar al vacío desde este segundo piso. Uno de ellos se aventó de ahí, se aventó. Ahí cayó. El palacio del jefe de jefes quedó en ruinas. Tras su muerte quedó expuesto el fervor religioso de Arturo Beltrán Leyva. Quiso conocer el mundo y emprendió su retirada, practicando tiro al blanco, su mano se acostumbraba. Utilizando el revólver, mataba por una paga. Regados en todo el departamento quedó constancia de diversiones infantiles y recuerdos familiares. Con la sonrisa en los labios y su mano bien armada, con un rehén por delante, 2 o 3 presos acaban. Cuando ya no lo seguían, en la sierra se ocultaba. Durante los 45 minutos bajo fuego, trabajadores, propietarios e invitados de otros departamentos fueron resguardados en el spa del complejo residencial. Ahí permanecieron hasta las 5 de la mañana. Antes del amanecer, los cuerpos fueron levantados por el Servicio Médico Forense de Morelos. Este jueves, el complejo Altitud amaneció sitiado por marinos y militares. Pero el Servicio Médico Forense de Cuernavaca también estuvo bajo resguardo. El cuerpo del jefe de jefes permanecerá ahí hasta que un familiar lo reclame.
Con imágenes de Raimundo Vega, Alejandro González y Ulises López, para Milenio Noticias, Raimundo Pérez Arellano.